Hay aquí algunas personas que estuvieron viendo la exposición. Y en esa exposición, cuando tuve que reunir obra para exhibirla en tres salas a la vez en Soria, que se quedó Soria colapsada, claro, pues me di cuenta de que todas esas imágenes, todas estas imágenes que utilizo aquí, el ojo escrutador de las cosas, la banda sobre los ojos con la que te estigmatiza los aparatos estatales, vamos, hablando en plata, los aparatos represores, los estados, aunque sean buenos estados, son siempre represores necesariamente. Las tachaduras, por ejemplo, ¿qué otra cosa? La utilización de utillería, de kiosco, etc. Ya empiezo a trabajar con ello. No digo en el 71, que hay alguna pieza en el 71, pero sobre todo a raíz, que es lo que me hizo situarme en esa posición de pintura, de pintor político también, es decir, pintor de agitación, el asesinato por garrote de Salvador Puig-Antich, buen amigo por cierto, y en ese momento yo ya empleo, le dediqué una exposición entera que se fue desperdigando en manos de, por Cataluña, en manos de sus amigos, espero que de algunos familiares, etcétera, y de los que conservo algunas obras. Ese material con el que yo quería contar la realidad de ese momento en España y en el mundo, porque hablar sobre la pena capital, por emplear un término blando y así muy edulcorado, es decir, sobre el asesinato de Estado, es algo que lo cuentas desde aquí, pero se puede contar en cualquier latitud y longitud del globo. Es decir, eso es otro de los ingredientes que me preocupa o creo que nos debe preocupar a todos los autores de este tipo de obras, que es tratar de encontrar un lenguaje lo más universal posible. Entonces, para hablar de pintura política, no sé si por suerte o por desgracia, cuando hablas de algo que está ocurriendo aquí y que todos podemos reconocer, estás hablando con un lenguaje que pueden entenderlo en Mali, lo pueden entender en Roma, en Berlín, en Helsinki, en Perú o incluso en Estados Unidos, ya lo dudo. Pero bueno, incluso podría ser que sí. Bueno, vamos a ver, por orden. Yo es que, ya me oísteis alguna vez aquí, es un Cristo, yo mismo tengo un complejo tremendo, porque es que me da un lío a la hora de hablar, muy grande. Cuando os dé la vara mucho, es decir, corta, pero no aplaudiendo para cortarme, sino advertírmelo antes. Bueno, pues voy bien, vale. Bueno, eso es un planteamiento respecto a las cosas, es decir, cómo se posiciona uno para hacer pintura política. Hay pintores que no tienen esta necesidad de hacer pintura política. Y yo soy un pintor que tengo que hacer esto, pero tengo necesidad de hacer otra pintura lírica, expansiva, carnal, etc. Para, coño, que no hay que estar todo el día golpeándose en el pecho, ¿no? O sea, que hay que darnos un poco cuartel, que incluso para dar buena leña que vamos a tener que dar por las calles, habrá que estar un poco relajado. Porque bastante nos altera el asunto. Bueno, otra cuestión. ¿Por qué esta pintura, no así la de con la que se inició esto, que sería el 74, le mató Franco a Puig, sí, 74, pues entonces no lo metía en cajas. Las cajas aparecen, las maletas en mi familia siempre tuvieron, yo creo que también es algo universal, porque tiene un poder convocante muy grande, convocante las emociones, emociones casi siempre de corte melancólico, triste, doloroso, muchas veces. Y creo que nos es común prácticamente a todos. Entonces esto surgió y en mi familia las maletas siempre estuvieron muy presentes, las maletas de madera. Yo siempre vi maletas de madera por los desvanes e incluso a mis tíos y demás, y gente que se relacionaba con mi familia, y siendo muy niño yo veía mucha maleta de madera. Y una maleta de madera muy relacionada con cárceles,
con inmigración después, con cárceles y con, iba a decir sentimientos, sensaciones, ¿no? Realidad de huida, gente que pasaba por casa y estaba de paso. Un de paso que después se refleja también en esa otra pintura que decía Pedro antes, en esos bodegones en los que parece que alguien tuvo que irse rápidamente. Las cosas se quedan quietas pero con una extraña suspensión. Algo está pasando. Es como... Sí, algo, bueno, ya hablo, si acaso hablamos luego de eso. Aparte de ese sustrato de las maletas en el... digamos, en la educación sentimental en la que fui creciendo, que fue una educación sentimental y muy ideologizada desde el principio. En mi casa nunca hubo mucha tralla de penas de muerte, cárceles y tal, y nunca se nos ocultó nada. Siempre se nos habló de ello desde niños. Creo que no nos lo dijeron todo, íbamos descubriendo más cosas, pero bueno, pero nos tenían muy bien informados. Entonces, acabé dando con una maleta de madera en el desván, que era... para todos nosotros los desvanes, o como llamáis aquí en Castilla, los sobraos, era el sitio misterioso, el lugar donde ibas a encontrar ese otro espacio que no te ofrecía la realidad cotidiana, igual que el recreo en la escuela te permite volver a crear la realidad fuera de la escuela, ¿no? Y después vuelves a la realidad de la escuela, de dentro, ¿no? Y me encontré con una maleta en que no reconocía las iniciales. Había una J T T. Hice un rastreo por quién podía ser, nadie me supo decir, y esa maleta siempre estuvo en mi cabeza. Esa maleta ahora mismo la tienen Javier y Belén de la librería Beagle, que me la compraron hace mucho. Sé que está Javier por ahí atrás. Y también fue el encuentro, no solo con la maleta, sino la maleta como continente para contar algo. Es decir, si esa maleta contuvo ropa, contuvo enseres, se dice, personales, bueno, sí, estas cosas personales de viaje, cosas a veces dobladas, pero otras cogidas precipitadamente, y yo me la encuentro vacía, llénala con algo. Si la puedes llenar con algo que se refiera a la historia que te contaron de esa maleta, bien. Y si no, sabes que es un continente de algo emotivamente muy intenso. Y es lo que traté de hacer. En esa maleta estaba yo dándole vueltas a una historia de los marineros, de Kronstadt, me acordaba de la película de Acorazado Potemkin, de Einstein... una mezcla de cosas, se me agolpó todo y de repente ese agolpamiento de todo, es decir, esa sensación que tienes en ocasiones y nosotros, yo al menos como autor la tengo permanentemente, de estar en medio de un caos que no sabes por dónde echarle mano, pues entonces digo, bueno, pues si no sabes cómo ordenar eso, reúne todo ese material y trata de ordenarlo aquí, o sea, mételo en los lugares. En ese momento... recurrí a lo que fue el método para siempre, es decir, el collage, con elementos diversos, pero elementos diversos de la cotidianidad, cartones y papeles que encontrabas en casa o por la calle, es decir, lo que se da en llamar detritus, ¿no? No digo basura, pero porque eso habría que incluir el factor aromático, ¿verdad? Pero, digamos, ese material que nadie quiere ya, porque ya está usado. Está usado, que no es en una palabra que la use como una cosa deteriorante, sino que está ya usado, está ya succionada la emoción o la función que te proporcionó, entonces está abandonado. Yo siempre tuve mucha simpatía y después llegué a saber que eso es hasta un sentimiento de piedad sobre las cosas abandonadas. Entonces, esa maleta me dio lugar a poder hacer, creo que una de las mejores obras que haya hecho en mi vida, que la tienen Javier y Bebé en la librería. Y a partir de eso dije, coño, aquí hay un método. Porque claro, siendo tan caótica la cosa, como no atisbes un poco de método, vas fastidiado. Entonces dije, hagamos de esto un posible soporte para siempre. Busca maletas de madera.
era un momento en el que esto de las redes sociales y la informática y toda esta